I'm not sure. Am I sharing the screen? Yes. Yeah, that's right. Thank you. Well, a very good morning to many of you, a good afternoon to some of you, and a good evening to probably a smaller number of you. My name is Balwant Singh, and I'm the Executive Director of Sphere. Welcome to this Sphere webinar, which is part of an initiative on applying humanitarian standards to the global COVID-19 response. The aim is to build a capacity and understanding of humanitarian actors on relevant humanitarian standards for the COVID-19 response. This includes Sphere standards, the core humanitarian standard, and the humanitarian standards partnership standards. This webinar is a part of a series of 7 webinars on this, on the standards that I've mentioned and their application. The webinars present current and emerging guidance on humanitarian standards, including guidance which was issued by Sphere in March of this year. The webinars will also signpost participants to existing resources and share good practice examples from community-led responses. Now, the webinars are delivered in a partnership which includes Sphere, the CHS Alliance, the Humanitarian Standards Partnership, and many local partners, including many of the partners from South America who are participating in today's webinar. Let me now hand you over to my colleague, Aninya Nadik, who leads Sphere's policy and practice work, to tell you more about this particular webinar. Thank you very much. Sí, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a ese webinar y muchas gracias por su interés en la temática de hoy. Quiero decir una cosa sobre la región que vamos a cubrir hoy, es América del Sur, y vamos también a organizar un webinar pronto por América Central y el Caribe. Hoy vamos a tratar de América del Sur. Los retos de la respuesta humanitaria en situaciones de movilidad humana. Esos retos no se limitan a Latinoamérica y es un fenómeno que aumenta de importancia en todo el mundo. Lo que se ve también en las inscripciones por hoy, que vienen de más de 60 países. Hay muchas razones para migrar de manera involuntaria, pero están generalmente ligadas a varios aspectos de inseguridad, de violencia y cada vez más a cambio climático que impacta la vida de mucha gente. Nuestra intención de hoy es de combinar 3 temáticas. Uno, unos ejemplos de respuesta humanitaria por poblaciones móviles. El reto adicional del COVID-19 y la pregunta de cómo, en estas situaciones, las normas humanitarias existentes, como Esfera, el CHS, la norma humanitaria esencial, y otras, pueden ser útiles. La temática de la movilidad humana no está muy presente en el manual Esfera de hoy, ni en la norma humanitaria esencial. Aún no. Esa condición de gente que en movilidad desafía la manera en que solemos trabajar y ninguna de las causas fundamentales va a desaparecer en los años y decenas a venir. Y por eso tendremos que ajustar a este cambio. Y sé que la discusión de hoy podrá contribuir a ese fin. Y así me alegro mucho de poder introducir nuestro facilitador, José Félix Rodríguez. Les voy a... Aquí estamos. Eso, aquí está José Félix. Es venezolano. Tiene su oficina en Panamá y en ese momento vive en lockdown en Buenos Aires. Trabaja por la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
desde el 2014. Es coordinador regional de Migración, Inclusión y No Violencia en la Federación, en la Oficina Regional para América. Y también es un experto de cuestiones de migración. Lideró a escribir el plan de acción actual de IFRC por las migraciones en la región y es responsable del programa de migración de la oficina regional y está a cargo de la técnica de las operaciones de emergencia y de migración y los proyectos de mediano y largo plazo. Y eso por todas las subregiones y flujos migratorios. Entonces, él sabe de qué hablábamos hoy. Antes trabajó muchos años por los derechos humanos en Venezuela y muchas otras cosas que no podré mencionar hoy. Y estudió derecho, derecho público y derechos humanos. José Félix, te paso la palabra. Muchas gracias. Gracias, Aninia, y gracias a Valuat por estas valiosas palabras de introducción. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a todos y a todas quienes se unen en este momento con nosotros. Tenemos 128 personas conectadas en este momento. Bien lo decían nuestros colegas anteriormente, buscamos tratar de hacer de este espacio reflexionar sobre la situación de la migración en las Américas y las lecciones aprendidas que hemos tenido particularmente en Sudamérica en el contexto del COVID. Durante toda esta jornada tendremos diferentes actividades, sesiones y preguntas donde podremos interactuar con cada uno de ustedes. Lo primero que quisiera compartir con ustedes son los objetivos. Si tenemos la capacidad de proyectarlos, se lo agradezco al equipo organizador que nos puedan ayudar al respecto. Lo ideal en este momento es que podamos revisar los objetivos y recordar que vamos a señalar los estados de los flujos migratorios, particularmente en América del Sur. Sabemos que hay personas de las otras regiones, estamos abiertos a ciertas preguntas, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en América del Sur. Examinar la complejidad de proporcionar la ayuda humanitaria a las personas en movimiento y en la forma en que el COVID afectó a la respuesta. Recordamos a todos aquellos que tengan sus micrófonos abiertos, por favor que los mantengan en silencio por ahora. Otro de los objetivos es analizar las modalidades de la respuesta, incluida la asistencia en especie de servicios y efectivo. Estudiar la inclusión de los grupos y la situación de riesgo de aquellos grupos priorizados o de aquellos grupos que han sido invisibilizados durante la respuesta, así como identificar los ejemplos positivos y los desafíos en la aplicación de las normas esferas en la respuesta humanitaria y sobre todo lo que tiene que ver en el contexto de migración en Sudamérica. Así como recopilar los otros ejemplos que tengamos, pero también aquello que no nos ha funcionado, también el poder tener ese intercambio. Hoy aquí vamos a tener una discusión que esperamos que sea muy activa, que tenga mucha participación y tenemos personas que van a hacer de esta conversación una conversación muy, muy, muy rica para todos nosotros. Pero antes de comenzar con todo lo que es la dinámica de esta actividad, le voy a dar la palabra a Bárbara, nuestra colega que está abajo con el equipo, controlando todo lo que no podemos controlar con la tecnología y parte de esta nueva modalidad de reunirnos, para que nos pueda explicar un poco cómo estamos funcionando y cómo aprendemos cada día con estas nuevas plataformas. Adelante. Gracias. Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Bárbara, soy la gerente de comunicaciones de Espera. Bienvenidos a todos. Bueno, aquí hay algunas instrucciones muy rápidas para que nuestro seminario se desarrolle sin problemas. Primero, pues eso no hace falta decirlo, pero por favor silencien sus micrófonos cuando no hablan. Muchas gracias.
Si tienen una pregunta, pueden escribirla en el chat. Nuestro equipo está monitoreando el chat y va a alertar los oradores cuando se publique una pregunta. Pues muchísimas gracias a Manisha, Jonathan y a Niña que están monitoreando el chat. Hacia el final del seminario web, nos dividiremos en grupos de discusión durante unos minutos. Pues los participantes serán divididos por idioma y tendremos grupos en inglés, español y portugués. Es una oportunidad de intercambiar su experiencia y también de establecer contactos con otros profesionales. No se preocupen si no tienen ganas de participar activamente, pero por favor quédense con nosotros, ya que todavía vamos a comunicar algo de importante después de la conversación. Recuerden completar el formulario de evaluación después del seminario, lo que es muy importante para aprender de ustedes y mejorar nuestros seminarios en ocasiones futuras. Una última cosa, estamos grabando este seminario y vamos a publicar la grabación en línea junto con esta presentación PowerPoint. Next slide, please. Información muy importante sobre accesibilidad. En Esfera intentamos que nuestros seminarios sean lo más inclusivos posible y es por eso que hacemos nuestro mejor esfuerzo para ofrecer interpretación y subtítulos en vivo. Hoy tenemos un gran equipo de intérpretes y subtituladores que se unieron aquí para hacer esto posible y me gustaría darles las gracias a todas. Bueno, para activar los subtítulos españoles, simplemente hagan clic en el botón CC, CC, que ven en la parte inferior de su pantalla, y esto debería activar los subtítulos de inmediato. Justo al lado del botón CC también verán un símbolo de globo que dice interpretación. Si hacen clic allí, podrán elegir entre inglés, español o portugués y así pueden escuchar a la intérprete hablando. Si están conectados desde su teléfono, es posible que deban hacer clic en los tres puntos para acceder a la función. En cualquier caso, si tienes problemas, escríbenos en el chat y nuestro equipo la ayudará. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que disfrute el seminario y a ti, José Félix. Gracias, Bárbara. Con estas instrucciones esperamos estar muy claro durante toda la sesión. Igual siéntanse libres de hacer cualquier pregunta en el chat box referente al contenido, pero también sobre la plataforma, por si llegáramos a tener algún inconveniente, todo el equipo estará pendiente para poder responder o darme una seña para poder hacer lo posible por arreglarlo en su momento. Y recordamos nuevamente, vamos a estar en una fase de evaluación, vamos a compartir el link, donde es muy importante, donde cuando terminemos puedan evaluarnos cómo ha sido la actividad de hoy. Para dar inicio a esta actividad y podernos poner en contexto de lo que esperamos sobre esta actividad, es muy importante conocernos y conocer quiénes nos van a acompañar. Hoy nos van a acompañar personas que tienen mucho que compartir con nosotros el día de hoy sobre el tema que estamos tocando. Tendremos 5 panelistas y una presentadora principal quien nos va a dar una referencia general. La persona que nos va a dar una referencia general es Ingrid Kufelt, quien es licenciada en negocios y entre otras especialidades tiene una maestría en desarrollo social y después de haberse dedicado muchos años al sector empresarial, se ha cambiado a la gestión del área social y del desarrollo. Y ha estado activa en estos temas por más de 25 años, de los cuales 21 han sido en plan internacional en diferentes países. También se unió a Habitat por la Humanidad y ha regresado a Colombia para contribuir con los esfuerzos de paz desde una perspectiva humanitaria y desarrollo, apoyando diferentes ONG. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Fundación de Mujeres por Colombia y trabaja para Help Edge Internacional y es la responsable de programas regionales. También contaremos con la presencia de Elian Giacarini, quien,
quien es el director de programas de ADRA Argentina, miembro del equipo regional de respuesta de emergencias de ADRA en Sudamérica y del Laboratorio Técnico para Transferencias de Efectivo de ADRA Internacional. Además, es instructor de esfera desde 2015 y en Argentina ha capacitado personal de organizaciones de la sociedad civil, la Cruz Roja, el Estado y las Fuerzas Armadas. Actualmente dirige los programas de ADRA en Argentina que se enfocan en la asistencia humanitaria y la recuperación económica de personas con necesidades de protección internacional en Argentina y las personas afectadas por las emergencias y desastres. Como miembro del equipo de respuesta de emergencia, Elian ha participado en misiones humanitarias en Colombia y en Brasil en el marco de la crisis venezolana. Y también en la respuesta de huracanes, como ha sido en Irma y María en 2008. También contamos con la presencia de Luis Francisco Cabeza, quien es politólogo, especialista en gerencia en programas sociales, y una máster en acción política y participación ciudadana. Actualmente es el director general de Convite, una asociación civil que dirige desde hace 14 años, que trabaja y garantiza la exigibilidad de los derechos sociales con especial énfasis en población que enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad, actualmente desarrollando programas humanitarios en Venezuela como parte del espacio humanitario de OCHA. También contamos dentro de nuestro panel con Marilyn Bonfante. Marilyn Bonfante es de la Cruz Roja Colombiana y es una enfermera profesional tiene especializaciones en gerencia de salud pública. Actualmente es la directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana. Pero Marilyn tiene más de 25 años trabajando en el movimiento de la Cruz Roja y ha sido directora ejecutiva también de una seccional específica en Bolívar. Es docente de la Universidad de Cartagena de Colombia y docente catedrática de la Universidad Rafael Núñez. Marilyn ha tenido a su cargo la gestión de la respuesta a la migración venezolana, particularmente en Colombia, con toda la operación de la Cruz Roja Colombiana. Finalmente, contamos con Álvaro Gramajo. Álvaro Gramajo es uruguayo, vive actualmente en Brasil y es el coordinador de riesgos, de gestión de riesgo de la Cruz Roja Uruguaya. Pero también Álvaro ha participado y ha sido formado en el movimiento de la Cruz Roja como personal RIF, quienes se ha desplegado a diferentes misiones en gestión de desastres y crisis. Actualmente coordina en la Cruz Vermelha brasilera parte de la respuesta a atención a población migrante en Brasil y fundamentalmente lo que ha sido los flujos de migrantes venezolanos. Pueden ver sus fotos en este momento. Con esto quiero iniciar un poco nuestra conversación con una visión general que nos las va a dar Ingrid en este momento y quiero darle paso a Ingrid para que pueda dar esa entrada general sobre nuestra discusión el día de hoy. Adelante, Ingrid. Muchas gracias, José Félix, y muchas gracias a la organización Esfera por organizar este espacio de reflexión. Buen día a todas y todos. Gracias por estar en este evento. Creo que en este momento en que estamos viviendo nuevas normalidades y nuevas realidades, los espacios de reflexión son muy importantes, especialmente en este contexto de la respuesta humanitaria para las personas en estado vulnerable. Dentro del contexto general que me han pedido presentar un poco para la región de Sudamérica, deseaba plantear unas ideas breves, generales. Obviamente, algunos elementos pueden quedarse dentro del tintero. Les agradezco su comprensión. Primero, hablando de este contexto de Sudamérica, una de las cosas que nos está marcando, nos venía marcando desde antes del inicio de la pandemia, es cómo se han modificado los flujos de migraciones dentro de esta parte del continente. Flujos que
antes eran de sur a norte y de oeste a este, ahora están cambiando de este a oeste y de norte a sur, en movimientos a los que no estábamos acostumbrados, incluyendo el redireccionamiento de rutas migratorias que no conocíamos en el pasado. Entonces encontramos países de América del Sur que en el pasado generaban migraciones hacia otros países en el norte o en Europa, que ahora se han tornado en receptores. Concretamente, en el caso de Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, estamos recibiendo una migración para la cual, unos flujos migratorios para los cuales no estábamos preparados. Iniciando, por ejemplo, por el redireccionamiento del flujo migratorio de haitianos, en donde en su búsqueda por mejores oportunidades han cambiado sus flujos y están entrando a Sudamérica para luego retomar el rumbo a Centroamérica y llegar a Norteamérica. Tenemos también flujos migratorios menores, pero que vienen de África Occidental, que están siguiendo las rutas trazadas por tráficos ilícitos que han existido y se han abierto, y que hoy en día tienen su mayor énfasis en la parte de tráfico de personas. Asimismo, está la parte del flujo migratorio proveniente de Venezuela, que ha sido masivo, ha venido en diferentes olas, y en la ola actual es la que se ha catalogado la crisis migratoria, pues es donde están saliendo de Venezuela personas en un mayor grado de vulnerabilidad y con menor capacidad de gestionar su cotidianidad en comparación a las primeras dos olas de migración venezolana. Entonces, estos países que antes generaban migración hacia otros, como el caso de Colombia, Ecuador, en fin, se han convertido en anfitriones de las nuevas olas migratorias y no se encontraban preparados para ello, encontrándonos unas redes de servicios sociales, de apoyos institucionales débiles para dar respuesta a este fenómeno inesperado. Dentro de ese esquema, estamos encontrando también que hay unas migraciones oficiales versus no oficiales o informales que tienen consecuencias diferenciadas. Un ejemplo que voy a citar es el de Colombia, donde oficialmente tenemos dos puntos de acceso de ingreso de Venezuela hacia Colombia, y es lo que el gobierno colombiano está monitoreando como el número de migrantes que están llegando al país. Sin embargo, tenemos una frontera muy extensa y bastante porosa que tiene más de 200 pasos informales para personas que están llegando al país y que no están siendo visibilizadas. En otras palabras, todos aquellos que están usando estos pasos informales se convierten en personas invisibles en términos de control de llegada, en términos de seguimiento y por ende en términos de registro, lo que no les permite en ningún momento regularizarse o tener acceso a unos servicios básicos. Esto nos genera también una exclusión y discriminación mayor, ya que nuestras respuestas, tanto de los gobiernos como de los actores del sector humanitario, están orientadas hacia personas que podemos encontrar, que podemos registrar y que también tienen unos mínimos de permanencia en unas ubicaciones geográficas. Estos mínimos de permanencia hay grupos de población que no los están cumpliendo, ya que están dentro de los migrantes, estamos teniendo diferentes perfiles que se mezclan entre desplazados, víctimas de violencia, las personas afectadas por la situación
crítica económica de Venezuela, por ejemplo, personas que se catalogan como pendulares, que están entrando y saliendo del país y regresando a su país por trámites o porque han dejado una parte de su familia allá. Pero hay un grupo considerable que es un grupo que permanece en constante movilidad. Esto genera la dificultad de llegar a ellos dentro del apoyo humanitario. Para los gobiernos de los países receptores en este momento en América del Sur, estamos encontrando que el apoyo es un apoyo limitadísimo, es un apoyo un poco indirecto en algunos casos, porque si bien no se está rechazando la entrada de personas, sí se está encontrando una debilidad en la respuesta institucional, especialmente para aquellos que entran por las vías informales, pues se ignoran y aunque las autoridades nacionales están dispuestas a dar algún tipo de apoyo limitado, las autoridades locales, por el contrario, no están siendo tan positivas o tan propositivas en el apoyo, incluso llegando a limitar la intervención de actores humanitarios. Encontramos también que hay una cantidad de desafíos que no estábamos esperando. Uno de los desafíos, por ejemplo, es que muchos de nuestros procesos humanitarios están diseñados para grupos de personas que están ubicadas temporalmente en algún espacio geográfico y la verdad nos está costando o cuesta responder a aquellos grupos que están en permanente movilidad. Estamos encontrando también que ante la ausencia de una presencia institucional fuerte en diferentes puntos fronterizos, estos migrantes están siendo víctimas, no solo de la migración, no solo de las consecuencias de la migración, de dejar todo atrás, sino además víctimas de mafias criminales que se han apoderado de pasos informales y que afectan y generan una mayor vulneración de derechos de estas personas, incluso llegando a costar la vida o a tomar los miembros jóvenes de las familias reclutados para sus redes criminales en los espacios en los que operan. Llegar a implementar los estándares humanitarios, a cumplir el objetivo de la Alianza CHS de llegar a darle a las personas en situación vulnerable una ayuda pertinente y oportuna, que sea apropiada y relevante, son desafíos nuevos que están surgiendo para nosotros dentro del sector. Cómo presentar cuentas o dar cuentas de manera efectiva sobre, sobre las intervenciones del sector humanitario es un grandísimo desafío que, porque no estamos pensando en términos de poblaciones que no permanecen estables en un lugar. Por ejemplo, en los caminos de Colombia y de Ecuador se están viendo caminantes que no pasan más de una noche en un lugar y que van más para el sur, a Chile, Argentina, Perú. Y estas personas estamos enfrentando una realidad de un flujo en constante movilidad que no nos permite llegar a ellos o no hemos logrado desarrollar como grupos, como actores humanitarios, una red de atención apropiada para estos grupos, creando una mayor discriminación. También encontramos que si ya había estos desafíos antes de la pandemia, lo que hemos logrado es lo que ha pasado durante el periodo de la pandemia es una adicional vulnerabilidad, pues la solidaridad que podían encontrar estos caminantes, estas personas que entraban,
que estaban en tránsito hacia otros lugares, la poca solidaridad que estaban encontrando de los ciudadanos comunes en diferentes lugares ya no se está dando por el temor del contagio, de la pandemia, por el distanciamiento social. Entonces hay personas que están literalmente pasando meses al lado de los caminos tratando de lograr unos mínimos elementos de supervivencia con un apoyo muy limitado, salvo cuando llegan a centros urbanos donde reciben información de lugares que pueden recibir apoyo, hogares de paso, etcétera, pero muy limitados y por el breve tiempo, ya que la mayoría está procurando llegar a sitios donde creen o entienden o han recibido información que pueden lograr regularizarse de una manera más fácil y procurar tener un mejor futuro. Como les decía, nuestros grandes desafíos atender estas poblaciones en constante movilidad, atender también y reconocer que hay unas consecuencias en términos de la gente que queda atrás en los lugares de origen. Por ejemplo, estamos encontrando hay personas mayores que quedan al cuidado, abuelos que quedan al cuidado de nietos o abuelos que quedan solos, y estas personas también tenían una red de protección antes de que los miembros de la familia empezaran a emigrar y se quedan sin esta red de protección y de apoyo durante cuando los miembros emigran. Entonces, hemos encontrado a estas personas mayores también en algunos casos, emigran junto con su familia, especialmente las mujeres, porque se siguen haciendo cargo de los nietos o de apoyar a la familia como protector de niños intergeneracionales o de otras personas con discapacidad, mientras las personas, los adultos en edad de trabajar van a procurar un ingreso para ellos dentro de la economía informal. Entonces, esto está generando unos nuevos desafíos en términos de nuestra solidaridad, de cómo podemos aplicar los principios rectores de esfera, de cómo podemos aplicar estos principios de esta gran alianza de SHS, de los principios esenciales para la labor humanitaria y que el apoyo sea efectivo y sea relevante para los diferentes perfiles que estamos encontrando y que están generando una problemática que no nos era en la que no estamos tan familiarizados. Creo que dentro de los desafíos está cómo flexibilizar la respuesta humanitaria a estos grupos de migrantes, cómo ayudar a fortalecer la institucionalidad y la red de servicios básicos en los países receptores que antes no eran receptores y con muchos problemas desde antes de tenerlo para su propia población, cómo fortalecer la respuesta de grupos receptores para reforzar evitar la discriminación y que sean respuestas incluyentes y cubran los derechos básicos de estas personas migrantes. Hasta ahí este breve recuento de la realidad que estamos viviendo en Sudamérica. José Félix, te cedo la palabra. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Ingrid. De verdad que el tiempo siempre es poco para hablar de estos temas, ¿no? Como lo dices, hay movimientos mixtos, complejos, desapercibidos. Todo esto realza la vulnerabilidad y hace más compleja la labor humanitaria, y sobre todo en este escenario de cambio constante, ¿no? Que siempre demanda algunos cambios. Para ser parte de esos desafíos y retos de los que mencionaba Ingrid, nosotros queremos explorar un poco más sobre eso, y es donde vamos a entrar en un proceso de interacción en este momento. Para esto, quisiéramos invitarlos a participar en un ejercicio de una encuesta que se va a realizar en este momento.
En unos minutos, me irán apoyando también el equipo técnico, se van a lanzar una respuesta en su plataforma donde ustedes van a elegir alguna de las respuestas. En ese momento, por favor, tengan detalle sobre cómo vamos a proceder. En este momento, tienen en sus pantallas, por favor, verifiquen, y si no, nos ponen en el chat que no la están logrando ver. En este momento, la pregunta inicial, son dos preguntas, por favor, asegúrense bajar con su ratón o mouse para lograrlas verlas todas. Primero, ¿en qué región te encuentras en este momento? Y segundo, para las personas de América del Sur, ¿en qué país te encuentras ahora? Y una vez seleccionada su respuesta, por favor, le dan a Submit. Ok. Si hemos participado todos, por favor me avisen cuando los resultados estén listos. Ok, en este momento tenemos 72% de participantes que vienen de América del Sur, un 6% de Asia, un 3% de África, un 8% de Europa, un 1% de la región del Medio Oriente y Norte de África, un 9% de Norteamérica y un 1% el 1% de Oceanía. Eso nos representa, nos lleva a un 27% de las personas que están en América del Sur, de los cuales tenemos participación de Argentina, Bolivia, Brasil, con un 12, 4 y 10%, Chile un 1%, Colombia el 18% de nuestros participantes, Ecuador 8%, Perú un 11%, Venezuela el 6%, y un 4% de otros países de la región. Nos encanta ver tanta diversidad de nuestra región y fuera de nuestra región en este contexto. Con esto quisiéramos pasar también a lanzar la siguiente pregunta de nuestra encuesta en este momento, por favor. Ok, esperamos que todos y todas estén viendo en su pantalla las preguntas, y la pregunta en este momento es: ¿cuál consideras que es tu mayor desafío al responder a las necesidades de las personas en movimiento? Esta es una pregunta de múltiple selección, pueden escoger varias, ¿no? Primero, la falta de comprensión del problema. Dos, la dificultad para coordinarse a nivel intergubernamental y cuestiones fronterizas. La falta de financiación, la falta de conocimientos técnicos y la dificultad para evaluar las necesidades y monitorear y evaluar la respuesta. Igual, si piensa que hay otro, por favor seleccione para que lo podamos diferenciar y colocarlo también en el chat para que podamos tener alguna visualización de aquellos otros desafíos que no estamos en este momento.
Okay, hasta ahora tenemos 53% de la respuesta. Damos un minuto para ver los resultados. Estamos viendo ya en el chat box algunas que no están listadas, ya las vamos a leer. Okay, ya llevamos un 70% de las respuestas. Por favor, apenas tengamos los resultados, ya los vamos a poder revisar. Tenemos, por ejemplo, en este momento se ha seleccionado como la respuesta principal, el 65% han elegido la dificultad para coordinarse a nivel intergubernamental y las cuestiones fronterizas. De segundo lugar, tenemos un empate entre la falta de financiación y la dificultad para evaluar las necesidades y monitorear y evaluar la respuesta seguida por la falta de comprensión del problema como tal, la falta de conocimientos técnicos. Por último, un 11% de otras dificultades que se tienen en este momento, y solo menciono algunas que pueden ver en el chat, como son los temas del lenguaje, la falta de personal voluntario, sobre todo que no se le puedan dar incentivos de ayuda, la falta de acceso a servicios básicos a nivel local y la falta de servicios de salud o faltas de servicios de acceso a la educación, la falta de trabajo en redes, la falta de respuesta por parte de organismos locales, que ya lo hemos visto por allí. Es difícil contribuir a la garantía de derechos de personas que cruzan o ingresan o pasos irregulares, y así otras más, ¿no? La ausencia de un adecuado mapeo de la población afectada, el cumplimiento debido de los estándares de esfera en un contexto de COVID, ¿no? El cumplimiento, nos dice Rodolfo también, de los estándares. Tenemos todo este tipo de dificultades, son muchas, y yo creo que las vamos a seguir explorando durante nuestra conversación. Con esto tenemos ya la última encuesta de esta sesión, y que es el primer paso para llevarnos a reflexionar sobre los distintos escenarios y los distintos desafíos de la migración en Sudamérica en el marco del COVID. Ahora vamos a avanzar un poco más en la discusión con nuestros panelistas. En esta discusión, yo creo que le pido a los panelistas que estén atentos a mis preguntas para que puedan darnos su retroalimentación. Y lo primero que queríamos traer a colación en este contexto, bien lo decía Ingrid, son muchísimos flujos, son distintos movimientos y distintas complejidades que están sucediendo en este momento en la región de Sudamérica y en América en particular. Pero hay una que llama muchísimo la atención en este momento, ¿no? Y empezaremos por esa, ¿no? Que es la migración venezolana, ¿no? La situación en Colombia y en la frontera con Venezuela es muy compleja por diversas razones, empezando por un elemento ambiental, ¿no? Y es la extensión de la frontera. La frontera entre Venezuela y Colombia se extiende por más de 2.000 kilómetros, desde la costa Caribe Atlántica hasta llegar al Amazonas con Brasil. Eso da un terreno bastante importante a nivel geográfico con el escenario actual de la migración venezolana, pero también con otros elementos que tienen que ver con el intercambio comercial y un historial social e histórico entre Colombia y Venezuela. Y para eso quiero traer, justamente preguntarle a dos personas que son representantes de organizaciones que son vecinas a Venezuela. En este momento le voy a
Le quiero preguntar particularmente a Marilyn Bonfante, ¿cuál es el reto más grande para la Cruz Roja Colombiana respecto a la migración y a los migrantes en este momento, en general y particularmente en el contexto de COVID? Marilyn, si nos escuchas, por favor, toma la sesión. Okay, muchas gracias, José Félix. Un cordial saludo a todos y muchas gracias a todos los que decidieron participar en este webinar y gracias por la invitación. Definitivamente, para Colombia es muy difícil hablar de un solo reto, de un reto más grande, porque son múltiples los retos en materia de atención de la situación migratoria en el país. Las complejidades propias de una situación de movilidad humana tan diversa como la que estamos teniendo, no solamente con migrantes venezolanos, sino también transcontinentales, desplazados. Tenemos una situación de desplazamiento interno bastante crítica y de tantos años, retornados, que creo que también eso es importante. Sumado eso a las condiciones de necesidades insatisfechas de la población de acogida, creo que es un reto grande. Yo quiero detenerme en algunas cifras. En la actualidad, según datos de Migración Colombia, en Colombia tenemos un aproximado de 1.8 millones de migrantes residentes ya en Colombia. En estas últimas semanas, estos últimos meses, esto ha disminuido en un casi 6% debido a un fenómeno de retorno hacia especialmente Venezuela. Y de ese 1.8 de migrantes, casi un millón se encuentra en condición irregular, es decir, que no ha cumplido todos los requisitos para tener su presencia y permanencia en el país de forma regular, lo que los expone, lógicamente, a situaciones mayores de vulnerabilidad y a no poder acceder a la ruta de atención a la que tendrían derecho si estuvieran de forma regular. Adicionalmente a eso, hablaba de los transcontinentales. Tenemos reportados 1.500 migrantes transcontinentales y sabemos pues que todas estas cifras siempre tienen un subregistro, lamentablemente, y el tema de la migración interna en Colombia, que nos pone en el ranking mundial de desplazamiento interno como uno de los principales países, en un acumulado de 8 millones de desplazados internos y que en el último año se reportan 530 mil. Realmente, digamos que eso es el gran reto para nosotros. La compleja situación y la diversa situación de movilidad en el país, adicionalmente a esto, la insuficiente capacidad instalada de servicios esenciales en salud, educación, vivienda, trabajo, que ya de por sí tenía deficiencias para la población colombiana, y a esto se suma pues la necesidad que traen los migrantes a Colombia. Creo que también el hecho de ser una crisis tan prolongada por más de 3 años, que se agudiza con la aparición de otras crisis, y como la de COVID ahora y como todas las situaciones de conflicto armado, creo que esto también hace para la Cruz Roja Colombiana y para Colombia un gran reto en materia migratoria. Cambio. Gracias, Marilyn. De verdad que nos da un contexto bien particular, y no solo de la migración venezolana, sino otras situaciones que ya hablaba Ingrid, ¿no? De que están pasando al mismo tiempo. Y por eso también quiero preguntarle a Álvaro, en ese sentido, otro de los países fronterizos con Venezuela, ¿cómo lo vive cómo ha sido la situación de la migración venezolana, particularmente en este contexto en Brasil? Por favor, Álvaro. Gracias, José Félix. Buenos días a todos. Gracias por el espacio y por permitir al equipo de migración de la Sociedad Nacional poder comentar y participar de esta instancia, que seguro que va a generar muchos insumos y actualizar cómo está la situación y sobre todo con este impacto que ha generado lamentablemente la pandemia. Bien, al igual que nuestros hermanos colombianos, desafíos de atender la migración antes de la pandemia y ahora que estamos en esta situación, obviamente que se acrecentan. Los cierres de fronteras creo que es lo que representa o pone en mayor vulnerabilidad a las personas que están afrontando
estos procesos y la extensión territorial que tiene Brasil, no solo en la zona de frontera, sino como país en un todo, tienen los procesos de interiorización, perdón, o cómo ellos van migrando las migraciones internas a diferentes estados, nos obliga a, como sociedad nacional, ir incrementando nuestras capacidades, monitorear de la mejor manera posible cuál es la situación y seguir lo que son los lineamientos de nuestro movimiento, sobre todo, que es donde, bueno, se genera los conocimientos y podemos estar bien alineados a los procesos de respuesta, sobre todo para las temáticas que son, por ejemplo, la de protección, que es un tema que se ve muy exaltado ante este fenómeno, ¿verdad? Entonces, ahí estamos afrontando estos desafíos con muchas ganas, con mucha motivación y llevando nuestro aporte y nuestro apoyo a las filiales que comienzan a trabajar en las temáticas para que se pueda dar una respuesta alineada mismo dentro de la sociedad nacional. ¿Estás en silencio, Félix, por las dudas? Qué gracias. Siempre es bueno en esto de la tecnología tener una mano amiga. Gracias, Álvaro. Bien lo decían Marilyn y Álvaro, ¿no? Tenemos unos impactos. Tenemos ese primer espejo de este tipo de migración que históricamente ha sido la más grande en el tiempo más corto de la historia reciente del continente, ¿no? Con números importantes, más de 5.5 millones de personas venezolanas fuera de su país. Pero no solo están en Brasil y Colombia en como países vecinos. Esto va mucho más allá, ¿no? Y por eso quisiéramos preguntarle también la situación en Argentina, por ejemplo, que es el país más al sur de nuestro continente y quizás el más lejano para llegar. Y quisiéramos ver cómo se ven los retos desde un lugar de destino bastante alejado de lo que son las fronteras venezolanas. Por favor, Elian, si nos pudieras dar tu perspectiva, por favor. Gracias, José. Muy buenos días. Y bueno, la verdad que Ingrid y luego Álvaro y Marilyn daban un panorama muy, muy claro, regional y también, bueno, la situación en Brasil y Colombia. Por supuesto que la situación en Argentina, si nos enfocamos en lo que tiene que ver con la situación Venezuela, para nada se compara con Colombia y Brasil. Nosotros, según estadísticas del ACNUR, en este momento contamos con unas 200.000 personas, llegando a esa cifra, con necesidades de protección internacional. Y ahí hablamos de solicitantes de asilo, apátridas, personas refugiadas, personas que tienen necesidades de protección internacional. De modo que, en comparación a Colombia, estamos hablando de un 10% de personas que necesitan protección, como decía Álvaro. Pero yo creo que esto, José, lo que muestra es que, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de Argentina, y de estas cifras que no son menores, si bien en términos relativos y comparativos con Colombia y Brasil lo son, muestran de la magnitud del reto humanitario que tenemos en nuestra región, sin precedentes, que se ha visto totalmente exacerbado con el COVID. Como decía, en Argentina nosotros tenemos 190.000 personas con necesidades de protección internacional. El 90% de esas personas son personas venezolanas. En el caso de Argentina, y gracias a la política migratoria muy abierta que tiene Argentina, la mayoría no son personas con el estatuto de refugiados, son personas con residencias, pero eso no significa, según lo determina la ACNUR, que en su mayoría sean personas que necesitan protección. Y este año, el 96% de las personas que pasaron por nuestros centros de atención en frontera y en los principales centros urbanos fueron personas venezolanas. Ahora, ¿qué pasó? El flujo creció, como en toda la región, muy rápidamente. De un 5% de personas venezolanas que asistíamos en el 2018, pasamos a un 30% en el 2018, a un 96% en el 2019, cifra que se mantuvo. Y entonces llegó el COVID y la pandemia y las medidas del gobierno,
y el impacto que tuvo eso en la economía argentina, una economía que todos saben, también es muy frágil. Y acá yo creo que está el elemento diferencial con los otros países. El flujo migratorio es menor al caso de Colombia y Venezuela, pero la situación económica de Argentina, que ya venía atravesando 10 años de recesión, se ha visto mucho más afectada por la pandemia, y eso nos ha colocado en un reto muy grande para todas las organizaciones humanitarias que estamos trabajando en el país. Veo colegas no solo de mi organización, de ADRA, sino de la Cruz Roja presentes, y bueno, saben muy bien de lo que hablo porque trabajamos juntos en el terreno. Y yo creo que lo que pasó fue, en un primer lugar, yendo a los retos que tenemos en el país, en un primer lugar, nosotros en marzo nos vimos con una medida muy estricta de cuarentena al gobierno, un cierre total de fronteras, y ahí el primer desafío, mirando para atrás, yendo 6 meses para atrás, el primer desafío fue estabilizar la respuesta y entender qué estaba pasando y cuáles eran los sectores dentro de la población migrante que necesitaban una respuesta rápida y efectiva. Y ahí destacar primero la situación en frontera. De la noche a la mañana, en las fronteras de Argentina, tanto en Bolivia como con Brasil, muchas personas quedaron en situación de calle, porque las fronteras se cerraron, porque los albergues, los hoteles se cerraron también inmediatamente, los transportes dejaron de hacer conexiones, y cuando hablamos de transporte humanitario, los colegas de la Cruz Roja lo saben muy bien, porque hacen un laburo muy importante en ese sentido. Y ahí fue una carrera contrarreloj para estabilizar a esas personas que habían quedado sin ningún tipo de respuesta humanitaria en las zonas de frontera. Luego que logramos estabilizar esa situación, pasamos a trabajar intensamente en los grandes centros urbanos, especialmente en Buenos Aires, donde el 80% de la población venezolana está concentrada. Y ahí lo que hemos visto primero fue una dificultad creciente por dar una respuesta humanitaria de calidad que cumpla con los estándares de FERA, producto de la prolongación de la pandemia, de las medidas de restricción y de acceso humanitario, y de la falta de financiamiento, o sea, una situación que se fue humanitaria que se va acrecentando en su desafío a lo largo de los meses, y mientras la situación humanitaria se complejiza, también se complejiza la situación vinculada a la destrucción de los medios de vida de la población. Ahí tenemos un micrófono abierto. Por favor, micrófonos apagados. Sí. Gracias, José. No, y cierro con esto, que a medida que la situación humanitaria se complejizó, también vimos, producto del impacto que tiene y tuvo la pandemia en la economía argentina, un impacto muy fuerte en la destrucción de los medios de vida. Y ahí vemos que dentro de la población migrante, que siempre es muy afectada, tenemos un gran segmento de esta población que ha visto destruidos sus medios de vida, porque obviamente trabajan en el mercado, en el sector informal, con medios de vida que son muy vulnerables a este tipo de shocks. Entonces, si vamos a retos, yo menciono un breve punteo de dos puntos. En primer lugar, en cuanto a lo que es, y entendiendo como retos, hablando de retos humanitarios o de necesidades humanitarias de la población, yo diría que en Argentina hoy tenemos, dentro del sector salud, hay una preocupación grande por todo lo que tiene que ver con cuestiones de apoyo psicosocial, salud mental. Yo creo que eso es una preocupación que creo que con los colegas aquí vamos a compartir. En materia de albergues, tanto albergues temporales como permanentes, por las dificultades que hay de pagar alquileres, de viviendas, y de seguridad alimentaria, producto de la destrucción de los medios de vida. Así que yo diría que esos son los grandes retos que enfrentamos hoy. Para lo que viene, yo creo que tenemos mucha incertidumbre y Dios sabe lo que nos depara, José, el 2021. Yo creo que el 2020 ya queda en la historia como uno de los grandes retos humanitarios de nuestra época, pero en el 2021 la cosa parece que no va a cambiar, sino que los desafíos se van a acrecentar. Así que yo creo que ese sería el panorama general en Argentina. Gracias y cambio. Gracias, Elian. De verdad que nos lleva a reflexionar mucho sobre el futuro, lo que nos planteas. Pero antes de cerrar esta pregunta, también quisiera preguntarle a Álvaro, porque nos enfocamos acá, ¿no?, en lo evidente, ¿no?, porque la migración venezolana parece ser muy evidente para todos los que trabajamos o que estamos en día a día viviendo en Sudamérica. Pero, ¿qué hay más allá? Y quería preguntarle, ya lo mencionaba Marilyn, quería de repente preguntarle a Álvaro, ¿cómo se ve las otras situaciones, ¿no?, de migrantes en Brasil?
Gracias, José Félix. Bueno, traigo a la charla que tuve hace 2 años trabajando con el proyecto de migración en Uruguay, en Cruz Uruguaya, y cómo se fue formando ese perfil de la persona migrante, donde bueno, la federación y nuestro movimiento comienza a atender o a prestar atención a este fenómeno, y esperando lo que era o tratando la temática de personas venezolanas, y Uruguay mostró un perfil de personas migrantes que estaban mucho más orientadas a personas cubanas o personas de la República Dominicana en un comienzo, y cómo las políticas públicas generaban diferentes vulnerabilidades en ellos. Por ejemplo, persona venezolana era considerado como un ciudadano del Mercosur, y las personas cubanas requerían tener una visa para entrar al país. Entonces fue mudando, y dentro del movimiento también se fue haciendo esa comprensión de cómo cada país representa un perfil diferente. En el caso de Brasil, también a diferencia de Uruguay, si bien hay una migración venezolana que es notoria, también tenemos, por ejemplo, en nuestras acciones que estamos desarrollando en 2 estados, particularmente con el proyecto de federación, está casi equiparada la población haitiana con la venezolana, como personas migrantes, y también de otras procedencias del continente africano con menor número. Pero se destaca, por ejemplo, el gran desafío, no solo para cubrir la necesidad, sino de cómo tenemos que fortalecernos como institución, el lenguaje, que es un tema no menor. No es lo mismo en Brasil trabajar o generar productos o escuchar, trabajar el apoyo psicosocial con personas que hablen español con que hablen creol, por ejemplo, en el caso de la población haitiana. Entonces, ha sido desafíos, creo que el fenómeno migratorio, cuando se generan estas diferencias de la proveniencia, pone al voluntario, sobre todo la persona voluntaria, la pone en una situación de que realmente tiene que afrontarse situaciones que, cuando uno comienza a trabajar la migración como un fenómeno venezolano, después, bueno, la realidad muestra que hay muchos más desafíos y barreras culturales. Y aquí es donde entra en juego, que seguramente lo estaremos conversando más adelante, cómo hacemos la evaluación de necesidades, la participación comunitaria, generar esos espacios para que las necesidades sean identificadas de acuerdo también a la nacionalidad donde provienen. Si vamos a entregar una cesta de alimentos, no es lo mismo para lo que es la alimentación de una persona en Venezuela que una persona en Haití, y es nuestro deber, nuestro mandato humanitario, y también lo menciono obviamente que el Manuel Esfera, adaptar nuestra respuesta realmente a lo que son las necesidades de las personas. Esto es conocido que ha ido cambiando durante los años, y hay un esfuerzo muy grande de nuestro movimiento en empezar a incorporar y realmente que sea parte activa de nuestra respuesta, tener ese intercambio, generar ese espacio para que nuestra respuesta sea más adecuada a las necesidades de los diferentes grupos. ¿Estás en silencio? Gracias, Álvaro. De verdad que eso nos invita a tener los ojos muy abiertos, más allá de lo evidente, ¿no? De todas aquellas situaciones que están ocultas. Y justamente de esas situaciones quiero hablar en este momento, porque muchos de los que trabajamos en la respuesta humanitaria o desarrollando programas de mediano y largo plazo en migración, muchas veces nos enfocamos solo en el momento de la jornada migratoria y no pensamos en el momento de dónde comienza la jornada migratoria y qué queda en ese país de origen. Yo creo que eso es una reflexión muy importante para tener una comprensión de cualquier acción que vayamos a desarrollar, ¿no? Y este tipo de movilizaciones tiene impactos positivos y muy negativos también en esos países de origen. Ahora estamos hablando justamente de la migración venezolana y le quiero preguntar a Francisco. Francisco, trabajando desde una organización en Venezuela, quisiéramos escuchar un poco cómo es la situación de las personas que quedan, ¿no? Y de aquellas que también están saliendo o por salir. De verdad, Luis, te damos la bienvenida por darnos esa perspectiva, y la pantalla y los micrófonos son tuyos. Gracias, José Félix. Gracias también a toda la gente de Esfera por esta oportunidad, y a nuestros partners de HelpPage, el Secretariado de Latinoamérica, y a nivel de la red internacional global. Sí, efectivamente, la migración, cifras
conservadoras hablan que entre 5 y 5.4 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años. Este es un proceso que está fundamentalmente enfocado en las edades entre 18 y 45 años. Esto hace que efectivamente pues, un importante número de personas de nuestra población económicamente activa esté en otros lugares con mucha fragilidad, con mucha vulnerabilidad, pero en Venezuela incluso también eso deja secuelas. Estamos teniendo, nosotros somos una organización que trabaja mucho el tema de los derechos de las personas mayores y en noviembre pasado, conjuntamente con HelpAge, hicimos un estudio, un Rapid Need Assessment, para identificar las necesidades humanitarias de este grupo. Eso, por ejemplo, nos arrojó para aquel entonces, para noviembre, que 23% de 1.200 personas que entrevistamos vivían solas. Vivían solas y, bueno, esto se corresponde con ese proceso de migración forzada que han vivido los venezolanos, en el que las personas mayores no son parte de él, sino que quedan atrás en un país que actualmente tiene una pensión mensual de 0.88 dólares para vivir todo un mes y que sumándole algunos bonos que otorga el gobierno, pues no llega ni siquiera a 5 dólares. Entonces la situación, esto trae consigo una secuela. La primera de ellas, la situación de soledad en un país que ya viene inmerso dentro de una emergencia humanitaria. El COVID-19 es una emergencia dentro de otra. Eso es bueno decirlo, quiero recalcarlo y en todos los espacios lo afirmo. Tomando en cuenta que solo se mira COVID, pero es que Venezuela ya estaba dentro de una emergencia humanitaria bastante compleja. Entonces, esa soledad pues, trae consigo deterioro de sus condiciones físicas, imposibilidad de poder alimentarse bien. En un país donde la respuesta humanitaria, si bien ha ido aumentando, no todavía es lo suficientemente robusta y vigorosa como para responder a los desafíos de cerca de 9 millones de personas en situación de necesidad humanitaria. Según cálculos, para nosotros las organizaciones de la sociedad civil bastante conservadoras. Nosotros estamos hablando de que pudieran ser entre 2 y 14 millones de personas en situación de necesidad humanitaria. Y en esas necesidades las personas mayores tienen un rezago importante, una asimetría en el acceso a la ayuda, tomando en cuenta que bueno, pues el COVID ha hecho que esa asimetría sea mayor, tomando en cuenta que mucha de la información es vía digital, eso hay que valorar que hay un rezago tecnológico en esta población, aunque pues no es tanto como la gente piensa, lo que pasa es que hay unos prejuicios allí con el tema de las personas mayores. Entonces la situación es cada vez más compleja. Nosotros hemos, por ejemplo, identificado que en el informe de victimización de personas mayores que hicimos en 2019, hay un incremento importante en los suicidios de las personas mayores. Esto se corresponde con la situación de soledad en la que están, al perder su grupo referente, su grupo familiar con la ida de hijos, nietos, sobrinos, pues las personas mayores ven paulatinamente deteriorada su salud emocional y bueno, tiene desenlaces fatales como eso. Adicionalmente a eso, Venezuela pues atraviesa una situación de hiperinflación muy importante que impide para el tratamiento de las morbilidades como diabetes, hipertensión, padecimientos mentales, y eso hace que haya una situación de la migración y los flujos migratorios que generan una emergencia en los países receptores, sino que también genera una situación compleja a los que se quedan. Muchas personas mayores, en un sondeo de información que estuvimos levantando en ancianatos, casas hogares, home care, como deseen llamarlo, pues hay un alto porcentaje, alrededor del 50% de la población que está recluida en esto. Dejaron de visitarlo. Muchos incluso y eso hace ya año y medio, 2 años, y no tienen contacto con familiares porque se han marchado a otros países. Otro elemento es el tema de la remesa. La remesa que enviaban muchos de esos hijos, de esos nietos que se han marchado, ha disminuido de manera considerable. Esto por impacto, sin lugar a dudas, del COVID. Muchos de los venezolanos que se marchan lo hacen para ir a desempeñar oficios muy informales en los países a los que se van. Y bueno, pues con el COVID muchos de esos oficios han mermado significativamente y con ello la merma en el envío de remesa. Remesa que posibilitaba que las personas mayores acá, muchas de ellas, pudieran, por ejemplo, tener acceso a proteína. En un estudio que hicimos hace un mes sobre necesidades a las personas mayores en los estados Lara, Miranda y Monaga, nos reveló
que una de las cosas que más extrañan las personas mayores en Venezuela es comer pescado, carne y pollo. Es decir, eso da cuenta de la difícil situación que tienen las personas mayores para acceder a medios de vida, alimentación, medicina, soporte emocional, y que mucho de ello es consecuencia de ese proceso de migración forzada que ha dejado atrás a una vejez abandonada. A eso, y con esto termino, sumarle el hecho de que muchas personas mayores incluso han quedado en su propia fragilidad de lo que significa envejecer en Venezuela al cuidado de niños, de nietos, de sobrinos que han dejado familiares que se han marchado. Como ven, la situación para las personas mayores es bastante compleja en Venezuela. Ya te veo por allí, José Félix, y bueno, cierro la idea. De verdad que podríamos gastar mucho tiempo en eso, pero nos pone en cuenta de muchas de las situaciones que no miramos cuando estamos fuera de Venezuela y cuando estamos brindando cualquier tipo de ayuda, ¿no? Y creo que eso es un punto que nos lleva a la otra pregunta, ¿no? Y tiene que ver justamente, ¿no?, con cómo en situaciones de movimiento de personas, las situaciones en vulnerabilidad son inmensas, pero y en nuestro intento, porque siempre me gusta decir en nuestro intento, porque siento que todavía nos queda mucho por hacer, tratamos de prestar servicios de calidad y en dignidad, ¿no? Mi pregunta sería en este momento, ¿cómo usamos, por ejemplo, que nos reúne aquí, las normas esferas para llegar a comprender todos esos tipos de necesidades? ¿Y cómo llegamos a hacer de traspolar las normas o los estándares esferas en una respuesta digna y de calidad, ¿no? Y cómo hacerlo para las personas más vulnerables. Y me gustaría preguntarle a Marilyn un poco cómo ella ve ese enfoque, ¿no? Con tanto tiempo en la gestión de riesgo, ¿no?, y de mano de esfera, ¿cómo aquí lo podríamos hacer esa conexión? Gracias, José Félix. No, yo creo que definitivamente esfera nos otorga, ¿verdad?, un contenido basado en principios que nos exhortan en todo momento a mejorar la seguridad y la dignidad, mantener en todo momento la dignidad de las personas vulnerables, de las personas que requieren ayuda. Ese llamado también de velar por el acceso a la asistencia, de procurar la recuperación de efectos físicos y psicológicos, de hacer incidencia y abogacía por la recuperación de los derechos y actuar en diferentes niveles de interlocución desde el nivel local, regional y nacional. Creo que son elementos claves que esfera nos exhorta a tener en cuenta, y que en esta situación de migración, de movilidad humana y acrecentada las dificultades por el COVID, son absolutamente pertinentes. Nosotros en este momento de una crisis tan compleja como la que tenemos con la movilidad humana, especialmente de Venezuela, y adicionalmente por una emergencia sanitaria ocasionada por una epidemia por COVID-19 desconocido en el mundo, entre otras cosas, definitivamente lo que nos llama es a tomar todas las medidas posibles para que, uno, las personas necesitadas puedan seguir accediendo a la asistencia. Ha sido un gran reto también para nosotros, porque de alguna manera el COVID también nos paralizó en un momento, y cómo podemos seguir prestando servicios y ayuda frente a un riesgo tan latente como es el COVID-19. Cómo proteger a nuestro personal, a nuestros miembros, instituciones como la Cruz Roja, que ustedes saben trabaja con voluntarios, cómo proteger a nuestros voluntarios y no dejar de prestar el servicio y la asistencia a la población migrante. Fue un gran reto, un gran desafío que simplemente se pudo resolver manteniendo ese marco de principios que nos exhortaban a seguir prestando la asistencia bajo condiciones absolutas de seguridad y de calidad. Y eso implicó tener que introducir cambios, mejoras, eso implicó tener que aprender y también implicó tener que reinventarnos en la forma de prestar los servicios, pero siempre bajo el criterio de asistencia humanitaria digna,
oportuna, pertinente, adecuada. Creo que en eso podría yo resumir lo que FERA en este entorno significa, ¿verdad?, para las organizaciones que prestamos servicios humanitarios en estas condiciones. Cambio, ¿no? Gracias, Marilyn. Sí que ha sido un reto para todos nosotros, pero también es una referencia. Y justamente también quisiera volver a Luis en este particular para saber cómo la situación en Venezuela, las normas, los estándares, pueden ayudar, se han utilizado, no sé si se han utilizado, o qué oportunidad tenemos allí donde las necesidades y donde la respuesta es realmente compleja, ¿no? Sí, José Félix. Mira, las normas para nosotros son fundamentales porque son una especie de asidero a través del cual hemos podido enarbolar el tema humanitario en Venezuela. Debemos tener en cuenta nuestra realidad política, un país sumamente polarizado, y las normas de FERA los que nos permiten es de alguna u otra forma también hacer ver y poner sobre el tapete en todo momento los cuatro principios humanitarios de neutralidad, humanidad, imparcialidad y autonomía operacional, para de alguna u otra forma también nosotros hacer valer nuestro trabajo y de apartarlo del tema político, que en Venezuela, ustedes conocen nuestra realidad, es muy compleja el tema de la polarización en algunos casos que se quiere hacer de la ayuda humanitaria y del tema humanitario. Entonces las normas de alguna u otra forma nos permiten lo que hacemos, cómo lo debemos hacer. Y sobre todo también nos ha permitido las normas un espacio de abogacía y de incidencia en el espacio humanitario para que haya una inclusión del tema personas mayores con un enfoque diferenciado. Para nosotros eso es fundamental, que dentro de la respuesta pueda haber un enfoque diferenciado. No podemos tratar igual a diferentes. Y en muchos casos la ayuda humanitaria ha tendido a homogenizar las poblaciones. Incluso el propio colectivo adulto mayor no es un colectivo homogéneo, es un colectivo diverso. Por tanto, la respuesta debe adaptarse a esas diversidades, no las personas a la respuesta, sino la respuesta a las personas. Entonces yo creo que las normas son fundamentales al momento no solo de exigir un trato diferenciado para cada una de las poblaciones, pero también es un llamado de atención para nosotros, las organizaciones que hacemos vida en el espacio humanitario, para los principios de transparencia, de información, de dar voz, sobre todo a los que son beneficiarios de la respuesta. De allí que yo creo en todo momento, aprovecho la ocasión para decirle a FERA, por aquí estamos totalmente a disposición de ustedes para emprender un proceso de divulgación de las normas, sobre todo en un país donde lo humanitario no nos era algo que tuviéramos, no habíamos tenido mayores complicaciones como para tener un HRP o un plan de respuesta. Y bueno, pues nuestras organizaciones en muchos casos, unas vamos más aventajadas que otras, pero otras quizás sí con mucho rezago en el tema de las normas de FERA. Saludos. Gracias, Luis. Y justamente adaptarnos es una de las cosas más difíciles para las organizaciones y para los seres humanos también, ¿no? Y el COVID-19, justamente hablemos de eso, ¿no? Nos ha hecho no adaptarnos, sino forzar a adaptarnos en este tema. Pero también dentro de nuestra tradicionalidad como organizaciones, también tratamos de irnos por lo convencional y a veces por lo evidente. Además de los impactos de salud que se han visto, que son los primarios que tiene el COVID-19 por tratarse de una pandemia, hay una serie de efectos secundarios, ya se dejaban ver en parte de sus conversaciones, y a mí me gustaría mucho saber de parte de ustedes cuáles son de esos, cómo se manifiestan. Hemos visto situaciones de violencia, se ha exacerbado, pero desde muchas características, y otros que están allí, que son los impactos de segunda línea, ¿no?, del COVID. Y me gustaría empezar por Elian desde Argentina, para ver, él ya hablaba sobre lo que ha pasado en Argentina con las medidas particulares que se han tomado en respuesta, en un intento de respuesta sanitaria, y poder hablar un poco sobre todo aquello que no se ve, ¿no? Todo aquello que el COVID nos está dejando particularmente con la población migrante y también con las poblaciones de acogida que impactan o de alguna manera interactúan con los migrantes. No hay comunidad
receptora si no hay una comunidad de acogida, así de simple, ¿no? De eso se trata la comunidad y la convivencia. ¿Nos podrías dar, Elian, una dimensión de todo aquello de segunda línea que se está viendo en Argentina? Sí, gracias, José. En primer lugar, decir que coincido plenamente con lo que mencionaba Luis y Marilyn recién, en cuanto a los desafíos de brindar asistencia humanitaria de calidad bajo las normas de FERA y lo que nos presenta la pandemia y los nuevos desafíos que nos ha presentado el COVID, sumado a la falta de financiamiento, creo que eso es realmente central. En cuanto a tu pregunta, que me parece realmente muy, muy interesante, yo ya había mencionado todo lo que tiene que ver con generación de ingresos y medios de vida. Ese es un tema realmente preocupante, y más en un contexto como el argentino, donde la situación económica del país es gravísima. Pero yo te voy a decir no lo que yo creo, sino lo que la gente, la población, nos ha dicho a través de los ejercicios de consultas que acabamos de realizar con el ACNUR justamente el mes pasado, y los hallazgos de esos ejercicios de consulta de manera participativa con la población. Las tres preocupaciones o las tres prioridades para la población son, por un lado, el tema de la generación de ingresos, que ya lo dije, y dos temas más. El acceso a documentación, todo lo que tiene que ver con trámites legales vinculados a la regularización migratoria en el país y temas que por ahí ya se abordaron. Y número tres, el acceso a información, en el sentido más amplio de la palabra. Cosa que siempre es un desafío, esa comunicación doble vía y de alcance a las comunidades con las que trabajamos, pero que también nos ha presentado nuevos desafíos en lo que tiene que ver con el COVID y la dificultad que hemos tenido de tener acceso presencial a la población y de ese contacto que perdimos de la noche a la mañana con la población. De ahí la necesidad de reconvertirnos, como mencionaba creo que Marilyn recién, y buscar nuevas formas de seguir en contacto con la población de manera efectiva. Y de ahí la virtualidad para nosotros por ahí es algo natural, pero no para la población que sí tiene grandes problemas de conectividad, por ejemplo. Pero siendo concreto y resumiendo, porque el tiempo realmente nos pasa y hay muchísimo para hablar, nos podríamos quedar horas conversando, yo diría que hay tres temas: generación de ingresos, y ahí hay una incorporación de FERA en el manual 2018 que tiene que ver con la respuesta a través de mercados, un énfasis creciente en la nueva edición de FERA y a nivel global de esa tendencia de pensar en respuestas a través del análisis de mercado. No tengo mucho tiempo ahora para profundizar en eso, pero no solo tenemos a FERA, sino las normas complementarias de las MERS, las normas mínimas de recuperación económica, que echan mucha luz en ese sentido. Primer punto. Segundo punto, decía, acceso a documentación. Y ahí en lo que tiene que ver, acceso a documentación, tenemos una norma clara, la norma de protección número 4, que habla de la importancia de ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, y a facilitar el acceso a la documentación tiene que ver con eso. Y número 3, y cierro con esto, el acceso a información, que también las normas de protección, en este caso la norma número 3, tengo acá mi manual al lado, sí, la norma número 3, que habla también de asegurarse de que la población tenga acceso a información de calidad. Es algo que por ahí está un poco invisibilizado, pero es una gran demanda de la población, por lo menos que hemos captado en el contexto argentino. Pero repito, y me quedo con lo que decían Marilyn y Luis, yo creo que si bien tenemos grandes desafíos en cumplir con los estándares de calidad de FERA en este contexto tan desafiante, creo que lo que permanece es el espíritu de FERA, es la carta humanitaria y el enfoque basado en principios de la práctica humanitaria, lo que nos da, más allá de las dificultades que tenemos para cumplir con esos estándares mínimos, una hoja de ruta para saber cómo pensar nuestra práctica en estos tiempos tan difíciles. Esa sería mi contribución desde el lado de Argentina. Gracias, Cambio. Gracias, Elian. Hay muchísimas cosas que eso nos lleva a pensar, y quisiera aterrizar con algunos ejemplos, ¿no? El manual FERA menciona diferentes tipos de ayuda humanitaria y de servicios, ¿no?, que se pueden ofrecer, y cuáles son esos estándares. En este caso, a mí me gustaría, basado en la experiencia, preguntarle particularmente a los tres, Elian, Marilyn y Álvaro, ¿Cómo eso en prácticas concretas se materializa en la atención a población
migrante y cuáles son esas opciones. Marilyn, ¿podrías empezar tú y comentarnos un poco desde algún servicio que preste la Cruz Roja Colombiana a la población migrante y mucho más aterrizado en el contexto de COVID, si pudiéramos aterrizarlo? Ok, muchas gracias, José Félix. Sí, definitivamente para la Cruz Roja Colombiana, y dado que esto ha sido un tema tan prolongado desde el año 2017, nosotros hemos podido ir robusteciendo nuestro portafolio, nuestra oferta de servicios a la población migrante, y hoy tenemos una oferta de servicios bastante completa, bastante amplia, que incluye asistencia humanitaria, que incluye servicios de salud, servicios de restablecimiento de contactos familiares, todo el tema de protección para la población migrante, pero creo que definitivamente el componente de salud, porque entre otras cosas, y coincido con lo que decía también Luis Francisco, parte de lo que el migrante viene buscando a Colombia también es el acceso a los servicios de salud, acceso a bienes y servicios esenciales, y el servicio de salud es uno de los servicios que más requieren los migrantes que llegan a Colombia. Es por eso que la Cruz Roja Colombiana, teniendo en cuenta que la capacidad instalada, y especialmente en estas zonas de frontera y en ciertos sitios donde se está asentando la población migrante, esa capacidad instalada es deficiente, es limitada, tiene barreras para el acceso, ha decidido fortalecer la oferta de servicios en salud. Iniciamos con una oferta de servicios de primera respuesta, de primeros auxilios, atención en salud primaria, ¿verdad?, que se ha ido, digamos, fortaleciendo con una oferta de servicios permanentes de medicina general, y hoy por hoy ya tenemos una oferta de servicios a través de instituciones prestadoras de servicios de salud de la red de Cruz Roja Colombiana en este caso, y en concordancia o en armonización con los sistemas locales de salud, que permite incluso el acceso a servicios de medicina especializada, esencial, como es ginecología, pediatría, medicina interna. Porque son muchas las mujeres embarazadas que llegan a consulta en nuestros servicios, son muchos los adultos mayores con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, que llegan. Entonces, esta oferta de servicio en salud la hemos ido fortaleciendo. Es importante también tener en cuenta que tenemos dos, digamos, formatos, modelos de atención en salud para la población migrante en Colombia, alrededor de toda la ruta, desde su inicio, acceso al país y hasta los lugares de asentamiento final, como es el puesto de atención al migrante con servicios básicos, y un modelo también ya que incluye servicios de integración para aquellas personas que deciden, que tienen vocación de permanencia. Por supuesto, José Félix, que también allí consideramos temas de medio agua, saneamiento, higiene, más en este momento de COVID. Hemos incluido todo el suministro de kit de higiene y de aseo, y hemos incluido también todo el componente de promoción y prevención para la población. Cambio. Gracias, Marilyn. Desde tu perspectiva, Elian, desde los servicios que da ABRA, ¿cuál crees que es este enfoque, ¿no? ¿Cómo lo materializamos? Bueno, la verdad que en el contexto del COVID y debido a las dificultades de acceso a la población en general, obviamente que nuestra respuesta humanitaria se ha centrado a través de una movilidad que es la programación o la entrega de asistencia humanitaria a través de efectivo y cupones. La gran parte de nuestro presupuesto ha sido destinada a esta modalidad de brindar asistencia humanitaria, obviamente por cuestiones de dificultades de acceso, de restricciones. Por suerte teníamos la capacidad instalada para hacerlo, y el 95% de la asistencia asistencia humanitaria que hemos brindado en los últimos 6 meses ha sido a partir de transferencias bancarias a la población en todo el país a través de un trabajo
en conjunto con otras organizaciones y con el ACNUR, por supuesto, que es nuestro principal socio estratégico en el país. Pero esa es una modalidad. Por ahí a veces yo creo que hay una confusión y hablamos de programación de transferencias de efectivo y vouchers o cupones como un sector en sí mismo, pero Esfera en ese sentido es claro. Es una modalidad para brindar asistencia que se puede utilizar en todos los sectores de la respuesta humanitaria y tenemos 4 capítulos técnicos muy claros y detallados en Esfera. Esa es la principal modalidad, pero no es la única y si bien es una tendencia que tiene muchas ventajas, una tendencia dentro de nuestro sector, yo creo que lo importante y lo que dice Esfera, José, respondiendo a tu pregunta, es que lo importante es tener un enfoque a través del análisis de mercado, y el análisis de mercado nos ayuda a entender, en el contexto de la movilidad humana, cuáles son las necesidades y las posibilidades de la comunidad, la comunidad migrante, y también de la comunidad de acogida, y ver cuál es la situación del, por ejemplo, el sector privado y el sector empresario en las comunidades de acogida, y cómo podemos hacer un encuentro para no solamente brindar asistencia humanitaria de calidad a la población que llega a nuestro país, sino también fortalecer la economía local con intervenciones que trabajen en esas dos líneas. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, y Esfera incorpora en la edición 2018 un apartado que resalta la importancia de hacer un análisis de mercado para saber cuál es la mejor modalidad de asistencia, porque puede ser la asistencia humanitaria en efectivo una muy buena movilidad, pero no siempre. En lugares de frontera, en Argentina, por ejemplo, en la frontera con Bolivia, para facilitar el acceso a asistencia humanitaria a NFIs, por ejemplo, la asistencia en efectivo puede ser bastante inútil y realmente se necesita brindar enseres domésticos que se lleven a ese lugar para facilitar, por ejemplo, ropa de abrigo para las personas que ingresan al país por el altiplano, la puna, ¿no? A 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar desde Bolivia a Argentina. Entonces, lo que hay que entender es cuál es la mejor modalidad y nunca casarse con una, porque posiblemente por lo general, y más en este contexto tan complejo, siempre es una combinación de distintas modalidades la que dé una mejor respuesta. Entonces, hoy por hoy nosotros brindamos artículos o enseres como kits de higiene, de abrigo, lo que todos sabemos, brindamos también asistencia humanitaria a través de efectivo o cupones, trabajamos mucho con cupones para lo que tiene que ver con para facilitar el albergue temporal, porque al hacer acuerdos con proveedores nos permite negociar mejor las tarifas y eso termina redundando en un mejor uso de los recursos y de la posibilidad de asistir por más tiempo a la población en estos albergues transitorios. También la asistencia técnica, especialmente lo que tiene que ver con medios de vida, por ejemplo, las tutorías especializadas a las personas con perfiles laborales que por ahí tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral argentino, y los servicios especializados, ¿no? Como las clases de español, la derivación a también instituciones especializadas que tienen un expertise determinado que nosotros no podemos cubrir. Ese sería un poco el panorama de nuestros servicios. Gracias, Cambio. Álvaro, desde tu perspectiva y los servicios que brinda la Cruz Roja Brasilera, ¿dónde crees que estamos con los estándares? Bien, gracias, José. Nosotros siempre inculcamos, cuando intentamos generar capacidades en nuestras personas voluntarias, es que el manual Esfera es como la línea de la intervención ideal, que no siempre es posible aplicar cada uno de sus estándares, pero en cada punto que nos detenemos o cada acción que buscamos implementar y que esté alineada al manual, nos acerca a ese ideal de la respuesta, ¿no? Que es la que obviamente que todas las organizaciones buscamos. Nosotros en nuestro proyecto de migración, que trabajamos con Federación, tenemos distribución de kits de higiene, de cestas de alimento, hacemos actividades de protección, género e inclusión, de community engagement and accountability, apoyo psicosocial y educación en salud. Y por suerte tenemos el respaldo del manual para, bueno, obviamente que tiene la orientación de cómo llevarla de la mejor manera. Y si traemos a la situación de la pandemia, por ejemplo,
en cualquier desastre antes de que existiera la pandemia, obviamente que brindar ayuda humanitaria cumpliendo los estándares humanitarios es muy difícil, incluso para las organizaciones que tienen más bagaje o más experiencia. Entonces, me imagino el desafío, y es evidente el desafío cuando es una pandemia, ¿no? Cuando hay que reinventarse en cualquier momento, cuando no sabemos si van a haber nuevos brotes, si estamos en un momento por empezar la recuperación o no. Entonces, poder apoyarse en el manual es muy interesante para nosotros. Este ejercicio que nos han invitado a compartir del webinar también ha sido muy oportuno en ese sentido, porque nos trajo de vuelta el manual frente a los ojos y nos sirve para medir nuestro trabajo. Por ejemplo, ayer trabajaba con la coordinadora de Protección Género e Inclusión y estábamos viendo todas las acciones de protección de FERA y quedamos muy sorprendidos para bien de que estábamos cumpliendo con muchas de ellas, y con las que no estábamos aún cumpliendo, bueno, vamos a trazarlas como una meta de a poquito para ir sumándolas, porque seguro, como mencionaba al principio, cada acción que incorporamos que tiene la referencia en el manual nos acerca a la respuesta ideal, que obviamente se traduce en una mejor situación para las personas que están atravesando el proceso migratorio. Concuerdo mucho con mis compañeros, con Marilyn, con Liliana y con Luis, lo que hablaban. Me alegra mucho escuchar la situación de Argentina y cómo están pudiendo aplicar las transferencias de efectivo o los cupones, porque tenemos muy claro también en nuestro movimiento de la Cruz Roja los beneficios que genera en ocasiones, también como lo mencionó Elian, dar esta respuesta. Dar una respuesta que tenga una sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? O que sea pensada a mediano o largo plazo, sobre todo en los medios de vida, seguro que es uno de los desafíos más grandes que vamos a afrontar luego de haber salido de la etapa del impacto en la salud. Entonces, me parece que este webinar y que se ponga en conocimiento de todos que están brindando esas acciones de respuesta nos sirve para tomar el caso, ¿no? Una buena práctica de un país para ver cómo lo podemos replicar en otro. Así que sería ese el resumen por acá de Brasil. Perfecto, Álvaro. La conversación se ha tornado muy interesante y hemos tenido que cambiar algunos temas de la metodología, porque de verdad que no ha habido pérdida en toda esta conversación. Lo primero que vamos a anunciarle a nuestros participantes es que vamos a declinar realizar los grupos de trabajo por un tema de tiempo para poder seguir disfrutando un poco más de la conversación, pero lo que no significa que no puedan intervenir o ejercer sus preguntas, ¿no? Sus preguntas las pueden enviar a la caja del chat, al chat box, y preguntar lo que deseen sobre el tema que estamos discutiendo, y vamos a tratar de generar la interacción y responderla con los participantes en este momento. Justamente han tocado ustedes una pequeña fracción que tiene que ver con el accountability, con la conexión con las comunidades, pero también con el monitoreo. Y es una de las cosas que también nos invoca las normas, ¿no?, del manual. Y quería preguntarles a ustedes cómo manejan el tema de la evaluación y el monitoreo de estas situaciones. También me gustaría preguntárselo a Luis, porque desde un lugar donde las complejidades son muchísimas, también el monitoreo puede ser un desafío importante. Voy a comenzar con Marilyn y con Luis para que nos puedan decir desde su dimensión cómo es la evaluación y el monitoreo. Ok, bueno, muchas gracias, José Félix. Sí, en los servicios que ofrecemos a la población migrante y aún en el marco de esta epidemia, la Cruz Roja Colombiana ha implementado la estrategia de participación comunitaria y rendición de cuenta bajo toda esta estrategia, sea del movimiento, ¿verdad? Community Engagement and Accountability. Nosotros tenemos todo un proceso que inicia de monitoreo desde el diseño mismo de los proyectos, de los programas, de las propuestas. Un equipo que revisa constantemente la data, la información que nos llega desde el territorio, en donde también hemos generado capacidades instaladas a través de nuestras filiales o seccionales, personal que nos provee de la información.
pero lo más importante también es que hemos logrado ya en el territorio establecer mecanismos a través de encuestas de satisfacción que se diligencian tanto en los puntos de atención al migrante, en las unidades móviles de salud, en todas las actividades comunitarias que se hacen, actividades de transferencias de conocimiento, en las jornadas de entrega de bonos, y también hacemos entrega de información como ayuda en espacios de paz y convivencia, de promoción de cambios de comportamiento mediante la campaña anti-bullying, la evaluación pre y post orientación a los servicios, en fin, en todos los momentos de verdad que tenemos con el beneficiario, tenemos la oportunidad de interactuar y recibir la retroalimentación de la forma como ellos perciben los servicios, lo que están necesitando. Hacemos reuniones de socialización de los proyectos con los líderes sociales, con las comunidades beneficiarias y las poblaciones de acogida también, y hacemos también talleres de lecciones aprendidas que nos permiten retroalimentarnos e introducir mejoras en los servicios. Entonces tenemos un proceso de monitoreo basado en la estrategia del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que involucra, por supuesto, a la comunidad, que permite retroalimentarnos, introducir mejoras en los procesos y también permite no solamente que el beneficiario inicial, como es el migrante, sino la población de acogida nos provea de insumos importantes para nosotros tenerlos en cuenta en las mejoras, no solamente de los servicios, sino también en las nuevas ofertas que venimos haciendo en el marco de la atención a la población migrante. Cambio. Gracias, Marilyn. No sé, Luis, si tú también tienes una perspectiva de monitoreo y de ese intercambio de información y de retroalimentación desde Venezuela. Sí, resulta sumamente importante, José Félix, y también rescato lo que dice Marilyn, la importancia del monitoreo permanente, sobre todo también de la transparencia en el manejo de los programas de respuesta. Nosotros actualmente desplegamos, si bien no estamos desplegando ayuda a los que van o los que van en tránsito, sí estamos atendiendo a los que quedan, que son muchos de ellos personas mayores, a través de un proyecto de unos outreach team o equipos de alcance comunitario, a través de los cuales estamos brindando soporte en especiales condiciones de vulnerabilidad, específicamente focalizando en los que tienen mayor número de morbilidades y graves morbilidades y situación de soledad. Y yo creo que ahí lo importante es dar voz a las personas, dar voz en el sentido de que expresen sus necesidades y también expresen su parecer con respecto a la respuesta. Un dato bien interesante del estudio que hicimos con HelpAge en noviembre del año pasado: el 97% de 1.200 adultos mayores que nosotros consultamos en un survey que hicimos manifestaban que nadie les había consultado, que ninguna agencia humanitaria les había tocado la puerta, les había hecho un survey, nadie les había consultado. Eso da cuenta de que hay poblaciones que son especialmente más sensibles a ser invisibilizadas. Entonces, de allí la necesidad de que podamos generar mecanismos de monitoreo, pero escuchando también la voz de los beneficiarios, es decir, generando mecanismos accesibles para que ellos puedan interponer denuncias, para que puedan interponer sugerencias, y de igual forma nosotros como organización monitorear cómo la ayuda va teniendo un impacto en esas poblaciones, pero también cómo nosotros las organizaciones podemos ir rindiendo también cuenta con la que estamos llegando, cómo la estamos beneficiando, qué cuesta eso. Sobre todo es muy importante de cara a la legitimidad que nosotros como actores en el espacio humanitario, un espacio, ser creíbles en lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos. Cambio. Gracias, gracias, Luis. Yo creo que ahí hay cosas súper importantes. Ya comenzamos a tener algunos comentarios en el chat. Y mi última pregunta antes que comencemos a debatir con los participantes de esta sesión tiene que ver también cómo ha sido, ¿no?
la colaboración con las estructuras locales y gubernamentales, ¿no? Y cómo las normas esfera pueden ayudar a ese diálogo, cómo los principios y cómo y cada uno de esos lineamientos nos puede abrir ese diálogo, ha facilitado, no ha facilitado, nos pone una barrera, y me gustaría que pudiéramos verlo, porque en el diálogo intergubernamental y más en el contexto de nuevos escenarios donde los propios gobiernos están tomando decisiones basadas en la necesidad muy urgente, puede ser un trabajo difícil. Desde tu experiencia, Elian, ¿cómo ha sido o cómo puede ser la esfera una guía en ese diálogo? Sí, mira, yo creo, José, que este es un gran desafío, y en mi experiencia y en estos últimos meses lo he podido comprobar, porque me ha pasado y lo he conversado con colegas, por ejemplo, de Cruz Roja, que vos seguramente conocerás. Yo creo que la aplicación de las normas de esfera en la coordinación con los gobiernos es mucho más efectiva cuando los gobiernos ven que como actores humanitarios hablamos de este lenguaje común que es esfera. Si la invitación o la promoción de las normas de esfera está en compartimentos estancos y lo hace ADRA por su lado, y va por un lado y otra organización por el otro, si es que lo hacen, es mucho menos efectivo. Pero yo he notado que los gobiernos son sensibles, están interesados en adoptar estándares de calidad, pero es mucho más efectiva esa incidencia, esa sensibilización, cuando rápidamente los gobiernos en los distintos niveles pueden ver que como actores humanitarios implementamos esfera de manera conjunta como ese lenguaje común. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que hacer mucho más, no hay que hacer cosas extraordinarias ni invertir mucho dinero, sino que nosotros como actores humanitarios, y no solamente los puntos focales, porque a veces pasa que en las organizaciones somos dos o tres personas que impulsamos mucho las normas humanitarias, pero tampoco como organización humanitaria, como cultura organizacional, la impulsamos desde la dirección hasta el operador en terreno de la misma manera. Entonces yo creo que cuando eso es homogéneo y es como cross-cutting, como se dice en inglés, ¿no? Es a través de todas las organizaciones, no me sale la palabra en español ahora, yo creo que eso es mucho más efectivo y lo hemos visto. Pero cierro con esto, sí es muy desafiante. En Argentina, un país federal, la verdad que la coordinación ha sido muy compleja porque cada provincia ha tomado medidas distintas, más allá de las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Entonces, realmente, hoy por hoy tenemos aduanas, migraciones, aduanas, controles internos en cada provincia que parecen países separados, y el acceso humanitario ha sido muy, muy complejo, y sigue siendo, y esperemos que eso se pueda solucionar porque realmente la respuesta termina siendo mucho más desafiante, ¿no? Cambio. Gracias, Marilyn. La coordinación no solo intergubernamental, ¿cómo la manejas y qué nos guía, ¿no? ¿Cómo nos guía? Ok, sí, yo estoy de acuerdo con Elian. Definitivamente las normas de esferas se constituyen en un marco basado en derechos y principios humanitarios, además que es un estándar para que todas las organizaciones nos enmarquemos nuestra respuesta en unos criterios concretos de calidad, de no discriminación, de dignidad. Y cuando uno hace parte de los grupos focales, de clúster, tanto donde participa el gobierno y otras organizaciones en Colombia, hay muchas organizaciones trabajando en muchas líneas humanitarias. Definitivamente el tener este marco, ¿verdad?, nos permite centrarnos en lo importante y tener una respuesta adecuada. En Colombia tenemos en el tema de migración una muy fluida comunicación con Cancillería, con el gobierno, porque fuimos definitivamente de las primeras instituciones que comenzó a dar respuesta a la situación migratoria. Recordemos que en primera instancia Colombia, expulsó muchos migrantes hacia Venezuela muchos años atrás, y ahora no solamente recibimos migrantes venezolanos, sino también nuestros retornados, se retornan colombianos que estuvieron hace muchos años allá. Desde ese momento y hasta esta situación,
Como organización hemos contribuido también un poco, hemos hecho incidencia en la legislación colombiana con relación a la atención de la población migrante, pero siempre lo hemos hecho basado en este enfoque de principios humanitarios y tenemos incluso experiencias. José Félix, no sé si tú te acuerdas que tuvimos un momento álgido con gobierno, con situación de fronteras, y nos pronunciamos enérgicamente contra la instrumentalización de la ayuda humanitaria en fronteras, y en ese momento se generó una tensión, pero posteriormente todos los organismos, incluso el mismo Estado, entendió que el mantenernos en esa posición neutral, imparcial, basada en esos principios de dignidad y de acceso a la asistencia, y no permitir la instrumentalización ni el marco político en el tema de las ayudas humanitarias, entendió que era fundamental que organizaciones como la nuestra mantuvieran, digamos, esa postura para garantizar el acceso a ayuda humanitaria digna. Entonces, creo que el marco, el hacer parte de clúster, grupos focales, el participar activamente en mesas migratorias nacionales, en puestos de mando, en salas de crisis, y todo bajo un mismo marco, creo que facilita enormemente la interlocución, la abogacía y la incidencia en pro de la población migrante. Gracias. Nos quedan 8 minutos y quiero pedirle a Luis que sea breve para después dar un par, puedan responder aunque sea un par de preguntas de las que están en el chat box y invitar a quienes quieran hacer otra, hacerlo en este momento. Y también cuando estemos en ese estado, recordar la posibilidad de que puedan llenar la evaluación. Te disculpa la interrupción, Luis, pero te doy la palabra con los elementos de coordinación. No, bueno. También ahí comparto el hecho de que ha sido complejo el proceso de coordinación interinstitucional, tomando en cuenta, digamos, la diversidad de respuestas, pues, de los gobiernos nacionales, regionales y locales, pues ha sido un tanto díscola, tratando de ayudar. En ocasiones podemos causar más daño del que ya hay, y muchas respuesta. Por ejemplo, nosotros en Venezuela tuvimos un alcalde que ordenó no venderle alimento a las personas adultas mayores para que no salieran de sus casas. Entonces nos ha tocado enfrentar ese tipo de medidas que algunos espontáneos, autoridades locales espontáneas, en su quizás buena intención, en su parecer de querer ayudar, no saben que en el fondo están causando un daño y están discriminando. Entonces ha sido bien complejo. A Venezuela debemos todo momento a colocarle el ingrediente de la situación política que vivimos en Venezuela. Hasta hace poco, pues, no se reconocía la existencia de una emergencia humanitaria en Venezuela. Ha sido un proceso difícil, complejo, de negociación, de levantar la voz, pero también entender que hay otros procesos en los cuales nosotros, como actores humanitarios, no intervenimos, no debemos hacerlo, pero sí hacer prevalecer la necesidad de salvar vidas, la necesidad de ayudar y la necesidad de asumir esa neutralidad, de no tomar parte en la conflictividad. Creo que ha sido un gran aprendizaje hasta ahora para nosotros como organizaciones de abogacía, incidencia, con actores a los cuales no estábamos acostumbrados. Muchas de nuestras organizaciones no tenían como mandato lo humanitario y les ha tocado, digamos que, a como vaya viniendo, han ido formándose y haciendo cosas por un tema fundamentalmente de ayudar a nuestra gente. Y creo que en medio de todo ha sido un gran aprendizaje. Yo creo en la necesidad fundamentalmente de la articulación entre los diversos actores, y es lo que promovemos desde Convite, sin tener en cuenta que en Venezuela es un temazo. Sí, de verdad que son grandes complejidades. Yo creo que voy a ceder la palabra a mi compañera Anínea para que nos pueda hablar un poco sobre las preguntas y podamos ir dando una revisión general. De verdad, agradeciendo toda esta participación de ustedes, que ha sido maravillosa, y por favor estén atentos de alguna de las preguntas que vamos a hacer en este momento. Anínea, ¿estás allí? Sí, muchas gracias.
Quiero mencionar cuatro maneras de preguntas y comentarios que recibimos. Uno es la temática de la coordinación, que es necesario trabajar en redes, también con organismos locales y creo también de manera cross-border, transfrontera, ¿no? Eso es una gran temática. La otra es el problema de aplicar las normas, sí o no, es posible o no. Y aquí hay las dos opiniones. Hay las opiniones que dicen, bueno, si no tenemos bastante dinero, no podemos aplicar las normas esfera, pero también hemos escuchado mucho sobre la dignidad de las personas. Luis mencionó una vejez abandonada y ahí hay mucho que hacer simplemente con las normas como una guía, como dice también Elian de manera muy elocuente. Ahí hay otro grupo de preguntas. La tercera pregunta que me parece muy interesante es el monitoreo a través de las fronteras. Y si eso, la pregunta es muy clara, ¿alguien hace eso? ¿Alguien tiene experiencia con esta manera de monitoreo o no? Eso podría ser otra temática para una hora o más. Y la transferencia de dinero a través de bancos y toda esa pregunta de dinero también era la cuarta gran pregunta que salió. No sé si podemos continuar porque el gran problema es que a la hora las traductoras, las intérpretas van a dejar de trabajar. Entonces, quizás nos van a acordar un minuto o dos más, simplemente para dejarte terminar tu parte, José Félix, que fue muy, muy, muy interesante. Y después vamos a terminar el webinar. Todos pueden continuar a hablar, simplemente no sé si tendrán la traducción. José Félix. Sí, gracias Aninia. Yo creo que las preguntas y los comentarios son súper acertados. Yo creo que hay una diversidad de cosas que tenemos todavía que pensar, ¿no? Y que todavía están latentes en muchos países y en muchas organizaciones. Las soluciones están en construcción. Y muchas de las cosas que estamos hablando acá es cómo poder seguir dando servicios dignos y de calidad de acuerdo a los principios EFERA. Creo que los temas que han tocado, particularmente sobre las transferencias de efectivo, es algo que es una deuda pendiente, porque ha sido una solución muy acertada, pero siguen existiendo soluciones alternativas que parecieran de alguna manera no generar un impacto del todo positivo. Ofrecen soluciones a los migrantes, pero no soluciones positivas. Y eso lo pongo solo como un ejemplo, y creo que todos han traído acá que es un tema complejo, pero que un tema complejo que no tiene soluciones únicas. Y estas soluciones únicas, yo creo que es un poco lo que han advertido cada uno y cada una de nuestras participantes acá, de que no es una tarea de principio y fin, que la solución tiene que mirarse, y no solo mirarse desde esa cúpula pequeña que tenemos cada una de las organizaciones, sino desde una visión coordinada con los estados, pero también coordinados entre nosotros. Y una de las cosas que rescato de la discusión original y que creo que puede resumir todo es el mejor entendimiento de todas aquellas situaciones que están ocultas o que no vemos, ¿no? Y que debemos verlas desde cómo la ve Colombia, cómo la ve Venezuela, cómo Venezuela en el sentido de las personas y los países en el sentido de las personas, las comunidades, ¿no? Y para ir en ese proceso de construcción de soluciones y de abordajes, es decir, de nuevas situaciones inesperadas. El COVID nos da un recordatorio
de que no todo está escrito, no todo es predecible, y que aún así deberíamos trabajar para estar preparados para lo impredecible. Entonces, yo creo que esos son uno de los elementos con los que yo quisiera rescatar parte del cierre de esta conversación, porque ya nos hemos excedido en un minuto, y por respeto a los intérpretes que han hecho una labor maravillosa, no sé si quieran dar unas palabras de despedida a cada uno de nuestros panelistas que nos han hecho una mañana maravillosa a todos los que hemos participado en el día de acá. Para mí ha sido una oportunidad única poder compartir con cada uno de ustedes. Recordar que en la caja de herramientas, en la caja de chat está la evaluación, que por favor, para nosotros es muy importante que lo puedan hacer, y les doy una palabra, unos 15, 20 segundos de despedida a cada uno de ustedes, nuestros panelistas, y agradecer a todo el equipo técnico de Esfera que ha hecho que este webinar parezca una tarea fácil, pero que es un trabajo súper forzado. La organización, el contenido y manejar todo lo que está pasando en este momento. Y le doy la palabra a como los veo yo en la pantalla, Elian, Marilyn, Álvaro y Luis, rápidamente. Muchas gracias, José. La verdad que un placer haber compartido estos minutos. Espero que podamos repetir este tipo de encuentros en pronto, ¿no? En lo que viene, porque hay mucho trabajo de cara al futuro, a los próximos meses. Mencionar dos cosas. Yo creo que COVID está siendo un gran reto humanitario. Creo que estamos todos agotados, lo vemos en el terreno, pero es una gran oportunidad para repensar la forma en la que trabajamos de manera creativa, flexible, y desarrollando nuevas formas de trabajar y llegar a la población de manera innovadora. Yo creo que eso es algo bueno. Llegaron modelos grandes. Así que, se abrió todo el micrófono, así que paro acá. Gracias, un placer. Es importante que tengamos los micrófonos cerrados, son las personas que están hablando. Adelante, Marilyn. Estos son 2 minutos que tenemos de bono. Bueno, muchas gracias, José Félix, a ti, a los organizadores de este maravilloso webinar, pero sobre todo a ustedes, los participantes, que nos dieron esta maravillosa oportunidad de compartir un poquito de lo que vivimos. De acuerdo con todos mis compañeros, y gracias a Elian, a Luis, a Álvaro y a toda la información general que nos suministró Ingrid al principio, creo que definitivamente, además de aunarme al mensaje de Elian con relación al reto, pero a la gran oportunidad que nos ofrece el COVID, también quiero, enfatizar en que no importa, ¿verdad?, qué tan difícil se ponga la situación, qué nuevos retos tengamos, el mantenernos en ese marco de acción humanitaria, el mantenernos en ese marco de dignidad, de servicios de calidad, de acceso a servicios de calidad, nunca va a pelear con ningún tipo de crisis o de situación. Creo que estamos llamados a implementar, a luchar la implementación de esos principios a cabalidad. No es fácil, requiere inversiones, eso es cierto, pero no podemos desfallecer. Como Cruz Roja en Colombia, a pesar del contexto tan difícil, doy fe de que sí es posible. Sí es posible, a pesar de todas las circunstancias, prestar un servicio digno, hacer abogacía, incidencia por las comunidades que lo requieren, y es posible que podamos enmarcarnos en un criterio de calidad y dignidad. Muchas gracias, José Félix, y a todos. Luis, por favor. Muchísimas gracias, José Félix, a todos los panelistas, a los partners. Un verdadero placer conocerlos. A los asistentes, gracias por sus intervenciones, son muy enriquecedoras, y mucho agradezco el interés que tienen por conocer nuestra realidad, no solo de los que se van, sino de los que quedan, de lo que queda atrás, de los flujos migratorios, que no es menuda cosa, pero suele ser pasar por debajo de la mesa y también requiere una respuesta diferenciada y una respuesta urgente. Desde Convite hemos estado promoviendo la necesidad de que no solo basta la asistencia y la protección, sino también que debemos avanzar en que la respuesta valore la producción. De esa manera es que podemos hacer a las personas cada vez menos dependientes de la ayuda y rescatar las capacidades perdidas de producción de alimentos, de empleo y de todo lo que efectivamente nos va a permitir salir de la situación de emergencia humanitaria que estamos viviendo, en este caso, en Venezuela. Por ello, pregonamos la asistencia, la protección y la producción, todo ello enmarcado en
lo que son los principios humanitarios de la respuesta. De nuestra parte, gracias y estamos siempre a la orden y nos gusta siempre trabajar con otros. Gracias, Álvaro. Si estás allí, si no, le voy a dar la palabra a Niña, no te veo. Sí, estoy por acá y voy a aprovechar sí, estos segundos. ¿Me escuchás? Sí, muy breve, por favor. Sí, bueno, agradecer a la organización y simplemente un mensaje para los que están del otro lado de que el desafío que han elegido, que es el desafío humanitario, siempre va a tener obstáculos y herramientas como Esfera o como los lineamientos de los diferentes movimientos u organizaciones, es lo que nos va a ayudar siempre a dar una mejor respuesta. Así que independientemente de las cada capacidades, apoyarnos en lo que tenemos, que hay que valorarlo, y sin duda que es un mejor resultado para las personas que están con necesidades. Un saludo a todos y gracias nuevamente por el espacio. Gracias, Álvaro. Le voy a dar la palabra a Niña, no antes sin darle las gracias a nuestras intérpretes por habernos concedido unos minutos más, a Bárbara, María, Laura, Mayra, Marina, Noelia, Paulina y Silvina, todas nuestras intérpretes por esta labor que nos han hecho el trabajo más fácil y llegar a más personas. Le doy la palabra a Niña y yo me despido y dar las gracias por dejarme ser su facilitador el día de hoy. Adelante, Niña. Sí, muchas gracias, José Félix. Fueron 2 horas muy largas, pero muy, muy interesantes. También pasaron muy rápido. Es un poco raro cómo pasa el tiempo. Gracias a ti, José Félix. Fue un esfuerzo enorme. Gracias a todos los panelistas. Gracias a las intérpretes para los minutos que nos dieron. Además, gracias al equipo de Esfera por toda la técnica y quiero simplemente decir, por favor, vean la evaluación por este evento y también tenemos 2 webinars más, uno por la Palliative Care y el otro un webinar global que van a encontrar en nuestro calendario en el sitio. Y es todo. Gracias a ustedes. Un pequeño que habla. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Buen día, buenas tardes y buenas noches. Au revoir.